Bienvenidos a un vídeo más de esta sección Escuchando al Cuerpo. Y como siempre, me acompaña Rosy para hacer esta descodificación que hoy tratará sobre la vesícula, principalmente las piedras en la vesícula. Y daremos un apunte muy importante sobre este tema. ¿Qué tal estás, Rosy? Hola Paco, muy bien. Me alegro mucho de volver a estar aquí y bienvenidos todos. Sí, la verdad que hemos dejado por un tiempo estos vídeos y bueno, esperemos que volvamos a retomarlos con fuerza, aunque siempre hemos estado ocupados con otras cositas. Bien, pues nada, Rosy, empezamos como siempre leyendo nuestro diccionario. La definición de la vesícula biliar es un pequeño saco excretor situado al final del estómago e inicio del intestino delgado. Tiene función de reservorio para la bilis que va soltando al duodeno cuando es necesaria para la digestión. Un punto a tener en cuenta cuando hablamos de la vesícula es que está situada después del estómago. Luego, cuando veamos los conflictos, eso va a querer decir que es algo que ya hemos pasado por el estómago, hemos aceptado y estamos intentando digerir. La vesícula biliar guarda la bilis que ayuda en la digestión, por lo tanto, en los conflictos relacionados habrá una necesidad de digerir y descomponer o destruir algo grande, pero con un componente de agresividad, rabia y cólera. Aquí es interesante tener en cuenta ciertas expresiones que utilizamos. Una de ellas es vomitar hasta la bilis, ¿no? Que es una expresión que se emplea cuando estamos en una situación en la que hemos tenido un cansancio extremo o incluso cuando hemos vomitado y no teníamos nada en el estómago y seguíamos hasta llegar a soltar la bilis. Es decir, todo eso lo que nos está indicando es que cuando la bilis aparece es que estamos vaciando algo muy profundo. Bien, como decía antes, algo que ya ha pasado el estómago y que hemos aceptado, pero que no estamos muy conformes con ello. También la frase esa, se me revuelve la bilis, también tiene que ver en esta situación. Los conflictos asociados pueden ser conflicto de rencor, ira o injusticia dentro del territorio vivido en masculino. El pad femenino llevaría a problemas de recto o ano, problemas de pérdida de identidad en el territorio. Conflicto de pérdida de territorio con enfrentamiento, con injusticia y rencor. Hay que recordar que el territorio puede ser mi hogar, y entonces los conflictos o las invasiones pueden ser sentirlos tanto por mi pareja, mis hijos, mis padres, los familiares. También puede ser el trabajo, y entonces si aparece un jugador nuevo en el trabajo, me cambian de puesto, me echan del trabajo, no me dejan hacer lo que yo quiera. También incluso puede estar relacionado con mi posición dentro del equipo de fútbol o del equipo de amigos. Si de repente ya no tengo esa posición, hay alguien que está amenazando mi posición, yo en el grupo de amigos soy el gracioso y aparece otro, ahí también podemos tener problemas. E incluso, más simbólicamente, mi coche también es mi territorio. Luego, si viene un agente de la autoridad a ponerme una multa, me viene la grúa y me lleva el coche. También puedo tener ahí una pérdida de territorio con enfrentamiento e incluso mi huerto. Yo tengo un huerto y aparecen los jabalíes y me lo dejan destrozado. Pues también puede ser una invasión, una pérdida de ese territorio con un enfrentamiento. Efectivamente. Conflicto de injusticia respecto a la comunicación con los demás que provoca cólera y rencor interiorizado. Conflicto de no tener derecho a hacer, pensar, opinar o sentir lo que uno quiere. Puede llevar muchos bloqueos y enfermedades. Conflicto de cólera e ira con sentimiento de estar siendo engañado. Aquí podemos además incluir otra de las típicas expresiones que es la de echar bilis por la boca, ¿no? Cuando estamos muy alterados y estamos soltando todo el rencor, toda la rabia, pues eso hace referencia a ese conflicto de comunicación, no tener el derecho a poder decir. Por eso cuando exploto ya tengo que sacar todo eso que he guardado muy dentro y que no he podido digerir. Piedras y cálculos. Es un conflicto de cólera más carencia. No tomo decisiones en mi vida, celos profesionales, traición. No quiero que el otro tenga rabia hacia mí. En este caso, las piedras lo que significarían serían como crear una pared
ante algo. Por tanto, es algo que puede que me esté prohibiendo hacer o me esté protegiendo. Puede ser que esa piedra lo que evite es que la bilis salga. Es decir, toda esa rabia que yo tengo por dentro, si quiero evitar que salga por mi boca o en mis acciones y generar conflictos, pues entonces mi cuerpo puede poner esa pared, esa piedra para evitar esa situación. En referencia a los cálculos, yo admiro muchísimo a un biodescodificador que se llama Fernando Sánchez y él comenta que los cálculos biliares o los cálculos en general puede también tener que ver con no me salen los cálculos. No sé, si con cierta edad yo tenía previsto tener mi casa, mi coche, mi trabajo y resulta que no tengo eso que yo había calculado, pues ahí puede, eso puede provocar cálculos en la vesícula o también en los riñones. En cuestión de la vesícula biliar, yo tengo tres ejemplos muy, muy característicos de lo que, de los conflictos que hemos nombrado. El primer caso es una señora mayor que ha criado a 8 hijos. Su marido no está prácticamente nunca porque trabaja fuera, viene cada 15 días y ella está sola para todo. Entonces, cuando viene el marido, el fin de semana que viene, el marido no quiere estar en casa, quiere salir, quiere divertirse con los amigos. Entonces, toda esa rabia de me ocupo de todo, estoy en todo y cuando necesito ayuda no la tengo, se manifiesta de esa forma. Entonces la señora desarrolló cálculos en la vesícula hasta el punto que se tuvo que operar en su día. Entonces ese puede ser uno de los conflictos. Otro conflicto, familia donde muere la madre y la hija mayor tiene 14 años. Y el padre la pone en el lugar de la madre en el sentido de que la saca del colegio, la pone ocupa el lugar de la madre en todos los sentidos, en el mismo sentido en el que estaba la madre. O sea, ella es la madre de la familia, la que se ocupa de todo, la que gestiona la casa y demás. Pero a la hora de recibir el reconocimiento del padre por esa labor, no lo recibe. O sea, para el padre. El padre se desvive por el resto de los hijos, pero a ella no le da ese sitio que ella necesita o no le da lo que comentabas del grupo. Ella en el grupo se siente que es apenas la criada, como ella dice muchas veces, la criada. Y el padre no le da ese sitio. Desarrolla también piedras en la vesícula y también se operó en su día. Y por último, el caso de una señora que adora a su padre, su padre muere. Y la madre como que se aparta de casi todos los hijos excepto de una. O sea, la madre está todo el tiempo con una de las hijas y no quiere saber nada de las demás. En ese caso ha desarrollado cálculos en la vesícula, entre otras cosas porque tiene muchísima resistencia a trabajar sus emociones con el padre. Entonces, como esa ira, esa rabia de papá me abandonó, papá me dejó. Y mamá tampoco me hace caso, pues le está desarrollando cálculos en la vesícula. Un último punto que quiero recalcar es que normalmente cuando hay problemas en la vesícula, sobre todo cuando se producen esas piedras, esos cálculos, la solución por parte de la medicina oficial es la operación e incluso la extirpación de la vesícula. Esto a mí me resulta muy sorprendente porque es como si tú vas al taller y de repente te devuelven el coche con menos piezas, pero te dicen que es lo que hay. Es increíble porque hay dietas que las podéis encontrar en este libro de Andreas Moritz. Hay dietas que permiten disolver los cálculos, ya sean biliares, ya sean renales, y que el propio cuerpo acabe eliminando esas piedras. No se necesita ninguna intervención externa en la mayoría de los casos. Y además conozco que funciona este sistema, esta dieta, que ni siquiera llega a ser una dieta, se toman infusiones o se toma zumo de manzana y luego unas sales, y después de hacerla se ve como las piedras de la vesícula se expulsan a través del ano y son piedras verdes, es decir, se han soltado directamente de la vesícula y el cuerpo ha sido capaz de deshacerse de ellas sin ningún problema. Las piedras del riñón se liberarían a través de la uretra, pero también se desharían en ese proceso de limpieza interna que facilitamos con la toma de
esas plantas, porque de hecho para el riñón sería una infusión lo que habría que tomar. Pues con esto yo creo que ya podemos dar por finalizado este vídeo. Así que muchísimas gracias, Rosy. Muchísimas gracias a ti, Paco, y muchísimas gracias a todos por su atención. Y a todos los que nos veis, nos podéis dejar comentarios abajo en el vídeo, también sugerencias para vídeos posteriores que intentaremos llevar a la práctica lo antes posible. Así que muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.